¿Qué se te perdió? Ando buscando mi camisa de la suerte. Mañana tengo partido de fútbol y no la encuentro por ningún lado. ¿Ya buscas debajo de la cama? Con lo desordenado que eres, no me extrañaría que esté ahí. Mamá, voy a lavar mi camisa para el partido de mañana. No puedo jugar sin ella y está apestosa. Milo, ¿sabías que lavar poca ropa en la lavadora o sobrecargarla provoca un aumento en tu consumo de energía? Debes buscar el equilibrio de ropa para que cada lavada sea más eficiente. Y lo mismo debes hacer con la secadora. Gracias por el consejo, Tomás. En ese caso voy a aprovechar de ayudarle a mamá y lavaré el resto de mi ropa. Milo, ya terminó la lavadora. Debes pasar la ropa a la secadora como nos enseñó mamá. Vamos, Milo, yo te ayudo. Pongan atención. Deben limpiar el filtro de la secadora cuando la van a utilizar. Las pelusas que se acumulan reducen su buen funcionamiento generando un mayor consumo de energía. Gracias por el consejo, Tomás. Bueno, amigos, ya se hace tarde. Gracias por todo. Sí, nosotros también nos vamos. ¡Hasta luego! Mamá, ¿me puedes planchar mi camisa, por favor? Así está lista para mañana. Con gusto, Milo, pero solo esto te plancharé, porque tengo que terminar de cocinar la cena. Milo, para ahorrar energía, es recomendable planchar de preferencia una vez por semana. También es recomendable planchar al final la ropa que necesita menos calor y graduar la plancha de acuerdo al tipo de tela. Gracias por el consejo, Tomás. Mamá, entonces no te preocupes, usaré otra camisa para el juego y plancha esta junto a la demás ropa cuando tengas tiempo. Recuerden, estos consejos ayudan a disminuir el consumo de electricidad. Eso es importante para la economía de su hogar y para el medio ambiente.